Memoria de los Barrios es un proyecto que pretende recoger documentación gráfica de particulares y de asociaciones de barrio con la intención de ponerla en línea en una base de datos accesible al público. Todas las aportaciones que hemos recogido de los ciudadanos tiene que mostrarse en Internet. ¿Cómo ocurre esto? Pues evidentemente a través de una página web desarrollada con el software de la Biblioteca Digital, que es una página web bastante sencilla donde se puede acceder a toda a la colección completa de documentos aportadas por los vecinos de Carabanchel en este caso. Esto es un día nevado, los tejados se ven un poquito blanquecinos y es porque había nevado ese día en Carabanchel. El primer tejado que se ve en primer término era una tienda de ultramarinos. El que está al lado, que se ve así más de frente, eso era una vaquería y ahí comprábamos la leche, tenían vacas y ahí es donde bajábamos a comprar la leche. Y ahí se conservan algunas casas, esa casa que se ve ahí al fondo, detrás del árbol, bueno, pues así es como eran originalmente, y así lo recuerdo. Carabanchel era un barrio o un pueblo de casas bajas, principalmente. El barrio es el llamado poblado de Absorción de General Ricardos, que estaba pues a la altura del 120 o así de General Ricardos, según se subía a mano derecha, y eran unos más de 20 bloques, ¿sabes?, de cuatro alturas y nada, que demolieron en los años 80. Entonces, por ejemplo, la calle donde yo vivía, que era la calle Toboso, pues ya no hace una curva, sino que es una recta completamente. Y el lugar donde yo dormía, que era un bajo, o el salón donde yo he visto la televisión en blanco y negro durante tantos años, a lo mejor ahora mismo hay un árbol, hay una rotonda. Ha cambiado absolutamente. Pues yo ahora mismo de mi antiguo barrio solamente tengo los recuerdos, no hay nada más. Se decía hacer un proyecto piloto en una biblioteca en un barrio histórico de Madrid. Para ello se eligió la Biblioteca Pública La Chata en Carabanchel. Se creó un rincón que pretendía ser de bienvenida al usuario que trajese sus fotos, donde se colocó el escáner, un sillón, y el bibliotecario tomaba nota de aquellas cosas que cada ciudadano nos iba contando de cada una de las fotografías. Yo llegué el año 56 a la colonia Virgen de las Gracias. La colonia de la Virgen de las Gracias se acababa de construir, mejor dicho, se estaba construyendo porque se hizo por fases. Aquello era un pequeño pueblo, se convirtió en un pequeño pueblo con las puertas abiertas. Era tan singular y tan pueblerina que creaba sus propias fiestas en las cuales pues actuaban personajes que ya despuntaban en el cante o en el baile del propio barrio. Se llamaba La Chata porque era una planta más baja que la otra con el mismo albero, entonces era una plaza muy chatita, muy ancha y muy bajita. Es la más conocida por todos los de nuestra edad porque allí hemos jugado. Hemos aprendido todos a montar en bici, a jugar a frontón, a todo. Y bueno, yo es la que más hemos conocido. Era la plaza de los dominguines y curiosamente Dominguín solamente toreó una vez en su plaza. En principio pensábamos que iba a haber una respuesta masiva de los vecinos. Desgraciadamente eso no ha sido así.
y ha sido más productivo las reuniones con asociaciones de vecinos, fotógrafos o profesionales, autores de libros, que son los que desde el primer momento nos han cedido estas imágenes y hemos empezado a tener un fondo suficiente como para poder comenzar la base de datos y así animar a esos vecinos particulares que buscan en el cajón de los recuerdos sus imágenes de niños. Sí, esta foto soy yo haciendo el ganso en la piscina Marbella. La piscina Marbella en la Vía Lusitana. La piscina Marbella tuvimos que empezar a visitarla, lógicamente, porque nosotros teníamos un acceso, digamos, casi gratuito a la colonia, a la piscina de San Miguel, de las Hermandades del Trabajo, que no tuvo otra feliz idea que separar las piscinas por sexos. Y entonces los hombres para allá, pero es que daba igual que fuera un matrimonio con su libro de familia y sus hijos de la mano, no, los niños con el papá, las niñas con la mamá, y eso ahora se lo cuentas a alguien y dice, eso es mentira, te estás inventando una bola. Tú cuando a un chaval joven le dices, le preguntas de dónde es y te dice Carabanchel como con, no sé, como, y claro, eso a poco que navegues en la historia de Carabanchel, es que duele que no se conozca. O sea, ¿cómo somos capaces de conocer toda la historia que tiene Madrid, Alcalá de Henares, toda la historia y que no seamos aquí mismo, aquí, nosotros mismos, no seamos capaces de conocer la historia de nuestro barrio? Pretendemos, por un lado, documentar una parte de la ciudad que no está tan bien documentada como el centro, que son los pueblos históricos. Por otro lado, colocar a la biblioteca en el centro de la vida cultural del barrio, reforzando así también los lazos con las asociaciones de vecinos. Y, en un tercer lugar, hacer al vecino protagonista de la creación del patrimonio documental de la ciudad y trasladarles esa sensación de pertenencia y de protagonismo. Cada uno de los documentos que se han integrado en ella aparece georreferenciado, con lo cual se puede posicionar en un mapa. Claro, si tenemos en cuenta, pensamos en un proyecto que está hablando de espacios cambiantes como una ciudad y espacios desaparecidos, pues entendemos que es bastante, bastante interesante. En 1903, Alfonso XIII vino a inaugurar la colonia de los periodistas y puso la primera piedra en esta de aquí. Y, curiosamente, un año después, volvió otra vez a poner una primera piedra, pero de un hotelito. Entonces, pues bueno, esa es la parte que más se conoce de la colonia de la prensa ya. Cuando se inauguró, cuando ya la cogieron el grupo de los 50, que era un grupo de prensa, de periodistas, una asociación de periodistas, que fueron los que realmente llevaron a cabo el proyecto de Nuevo Carabanchel, pero ya como colonia de la prensa, porque era para periodistas, una colonia para periodistas. Memoria de los Barrios es un proyecto que aporta una cosa fundamental, que es el poner un documento en poder de los ciudadanos, una fotografía, una entrada de metro, un cartel, al mismo nivel que los propios documentos que conserva el Ayuntamiento de Madrid a través de las instituciones de la memoria, es decir, Archivo de Villa, Hemeroteca, Biblioteca Histórica o cualquier museo municipal. El tipo de documental que admitimos es básicamente cualquier documento gráfico que puedan aportar los vecinos y que aporte información sobre la historia de los barrios, principalmente fotografía de cualquier época, antigua, moderna, de hace poco, pero también programas de fiestas, carteles de fiestas populares, billetes de transporte público, entradas de espectáculos, etc.
echo de menos, por ejemplo, que ya, bueno, tampoco lo echo de menos, ¿no? Pero como he jugado tanto en ellos, por ejemplo, los descampados, que eran pues, el lugar de juego, de recreo para los niños, pues una cosa que ya no veo en Madrid. El bullicio, la alegría, yo eso es lo que echo de menos cuando me doy un paseo por mi colonia de la Virgen de las Gracias. En esencia, el barrio no ha cambiado. En esencia, yo sigo viendo y sigo paseando por las mismas calles y por los mismos sitios. Sí ha cambiado el aspecto, pues eso, de esas casas que lógicamente han crecido, igual que hemos crecido nosotros, ¿no? El límite es el que quieran poner los ciudadanos, no existe límite. El límite es si tenemos aportaciones, tenemos infraestructura y tenemos capacidad para absorber esos documentos e integrarlos en nuestro repositorio, es evidente que el límite lo marcan los ciudadanos. Los ciudadanos y aquellos distritos que se interesen o que intenten participar. Lo que me ha animado un poco a hacer esto es rescatar el barrio de la memoria, ¿no? La memoria del barrio.